Bueno, como vemos aquí, tenemos la SJCAM SJ8 Plus, una cámara que es capaz de grabar en 4K a 30 frames por segundo. En esta SJ8 Plus tenemos tres modelos, que es la Air, que no graba en 4K. Tenemos la SJ8 Plus, que su resolución máxima de grabación es de 4K a 36 fps. Y tiene estabilizado de imagen también electrónico. ¿Okay? El chip que lleva es un Novatek 96683 en este caso de la Plus. Y bueno, un sensor Sony IMX117. Con lo cual vamos a tener una resolución de 4K real. Aquí, como podemos comprobar, tenemos la ranura para el puerto USB, que en este caso es, como se ve aquí, el cable que nos manda la marca tipo C. ¿No? Es USB tipo C. Abrimos la compuerta un poquito así para que lo veáis como anteriormente, tipo C, y con esto cargamos la cámara, aunque hay cargador propio, ¿vale?, para poder cargar la cámara. En cuanto a la parte baja, tenemos aquí la compuerta para la batería. Sacamos la batería, ¿vale?, una batería de 1200 mAh a 4,5, y la ranura que se encuentra aquí de la micro SD, que yo tengo una de 32 GB, un Evo Plus, puedes poner cualquiera, pero siempre con una buena calidad, en este caso mínimo clase 10, para grabar en 4K. Se conecta, como se ve, la tarjeta micro SD en la parte inferior. Ahora vemos la ranura de la batería que coincida con los polos, colocamos y cerramos y encendemos la cámara. Como veis aquí, esto es para grabar y este es para encender la cámara, el botón de encendido. Aquí tenemos ya la cámara encendida, la SJCAM, muy buena imagen así a priori, tiene poquita batería y la cámara es táctil, como se puede ver, está en 12 megapíxeles, está en 4K. Tienen más resoluciones, como veis, en VGA, en 3 megas, 5 megapíxeles, 8, 10, hasta 12 megapíxeles de grabación, ¿vale? También tenemos el formato de idioma que se puede coger en inglés, en francés, en mi caso es el español, ¿vale? Se puede poner fecha, hora, el formato que se quiere, la cámara rápida de vídeo, modo de televisión, como queráis, para poner el apagado y encendido automático de la cámara, el sonido para ahorrar batería, los bips, el salvapantalla, la frecuencia en 60 hercios, siempre la rotación, cuando tú por ejemplo lo pones así en rotación, le damos aquí tic y lo podemos encender. Entonces, cuando tú giras la cámara, como se ve, rota, y puedes grabar en un formato o en otro, ¿vale? Y puedes poner la cámara al contrario. Yo normalmente esto no lo voy a usar, pero bueno, para quien le guste, porque tenga que poner la cámara al contrario, pues es válido. El logo, el wifi, que tenemos el wifi aquí para conectar a 2,4G y a 5G, ¿vale? Y cómo queremos que se muestre la cámara cuando la encendemos, la configuración y la versión de la cámara SJ8 Plus, la versión 1.02, del 15 de mayo de 2018. De SJK. Volvemos hacia atrás. Vamos aquí a atrás otra vez. Y tenemos aquí el modo cámara. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver que podemos hacer zoom y disminuir y aumentar. Que podemos también aquí escoger el sonido bajo y demás. En este modo tenemos la imagen, ¿vale? Que en este caso la tenemos a 12 megapíxeles en máxima resolución y para grabar en 4K. ¿Vale? Para seguir con la configuración, podemos ver aquí que tenemos la parte de abajo en la que pone inmóvil. Bueno, la traducción no está muy correcta, pero aquí tenemos ya
el formato vídeo, en el cual podemos escoger ya la resolución que queramos, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, tenía resolución de 40K a 30 FPS, 2,7K a 30, 2,7K a 60, 2K a 60 FPS real, 1800 a 120, 1800 a 60, 30, 720 y así pues cualquier resolución. El codec es 265, H265, la cicla de registro siempre es de 3 minutos, guarda los vídeos en 3 minutos, giro sensor, que es el sensor, sonido, fesa, bitrate, para ponerlo en alta o media o baja resolución, balance de blanco, color, exposición y todo lo que queramos usar, ¿vale? Esto es la guía rápida, por ejemplo, le das aquí y puedes escoger ahora espaciado de vídeo, que es vídeo time-lapse, grabación lenta con cámara, vídeo y foto y el modelo Pulse, el modo Bars, que es para ráfagas de foto. En mi caso, pondremos el formato vídeo, ¿vale? Y vamos a hacer una prueba, simplemente. Vamos a grabar algo y ahora lo pongo, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es la cámara. El botón para grabar, el micrófono, el objetivo, el botón para apagado y encendido, ranura de batería, JCam. Y tenemos todos los accesorios que ha salido antes en el pequeño y rápido unboxing, con su cable, su carcasa acuática, hasta 30 metros para la cámara. La tenemos aquí. Ponemos, cerramos. Para abrir simplemente aquí y aquí, ¿vale? Muy fácil de colocar. La cámara ajusta bastante bien, lo cual es una cosa que me gusta en esta cámara, puesto que después muchas veces al abrirla se nos puede resbalar, caer y demás. Bueno, pues en este caso la cámara va súper bien encajada. Yo que no tengo uñas, pues me cuesta un poquillo más. Pero, en fin, que veáis que la cámara, ahí va. Es esta, ¿de acuerdo? La pantalla trasera y la pantalla delantera, que también nos da toda la información necesaria sobre tiempo de grabación, el formato en el que está, 430, y el nivel de batería que quedaría, ¿de acuerdo? Pues nada. La SJCAM SJ8 Plus, una gran cámara a tener muy en cuenta. Un saludo y la podéis encontrar en este caso en Banggood a un precio muy asequible, entre 170 y 180 euros. Muchas gracias, hasta luego.